Y ya inició la cumbre de los bosques chiquitanos. Seis municipios se reúnen en busca de acciones que puedan disminuir los daños en el medio ambiente. Llegamos hasta el municipio de Concepción, en plena chiquitanía cruceña, donde se lleva adelante la primera cumbre en defensa del bosque chiquitano. El objetivo y la misión que tenemos nosotros es trabajar de forma coordinada en la prevención de incendios, ya que en anteriores gestiones se lo han hecho de forma separada y la idea de nosotros es unificar esfuerzos porque sabemos muy bien que unidos vamos a llegar a un buen puerto. A esta cumbre están invitadas ONG, comunidades campesinas, indígenas y sectores productivos como es la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Forestal de Bolivia. Estos espacios son muy importantes para debatir, dialogar, compartir experiencia para ver y achicar este problema tremendo que se nos viene, que son los incendios forestales. Esta zona de la Chiquitania ha caído, dos heladas han caído en menos de una semana y ha precipitado la época seca. Representantes de la Cámara del Oriente, Cámara Forestal y Gobernación están participando también de esta cumbre. Desde el municipio de Concepción, donde se lleva en estos momentos adelante la primera cumbre en defensa del bosque chiquitano, estamos con el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Ya de que nosotros estamos acá hablando de esto, de lo que es el hecho de la generación de los incendios y cómo nosotros como sector productivo vamos a apoyar en lo que es la comunicación, la interacción, pero adicionalmente a eso, la acción oportuna para que el fuego no se degenere en incendio. Lo que esperamos a partir de esta cumbre es poder hacer un llamado a todos los actores que convivimos con el bosque para poder preservarlo, para poder tomar acciones concretas de prevención. La Gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, hizo una importante donación al municipio de Concepción para la mitigación de futuros incendios. Nuestro aporte como gobernación en esta jornada va a ser la entrega de 3 lotes de herramientas para los 3 grupos de bomberos voluntarios que tiene Concepción, que son Camaradas del Fuego, FUNSAR y el grupo Jaguares.